Se demoró un poco más de lo esperado, pero aquí está, no solo el capítulo 30, sino también el 31 de nuestro querido manga. Sinceramente cometí un error, y es que en mi cerebro se desconectó por un momento porque no me di cuenta que salieron dos capítulos casi juntos, únicamente separados por un día, por lo que en mi mente solo había salido uno, y es que comencé a leer el capítulo 31 sin darme cuenta que me brinqué el capítulo 30, y yo preguntándome qué había pasado con la larga noche que nos esperaba de la última vez. Por lo que una vez que terminé de leer el capítulo 31, es que revisé y me di cuenta que me había saltado un capítulo. Así que sujétense porque este será un largo video, ya que incluí ambos capítulos en este mismo. Me disculpo si los he saturado con demasiados shorts de Made in Abyss, pero así es esto, quiero hacer crecer mi canal lo más posible y traer a tanta gente como pueda. Aprovecho la oportunidad también para agradecerles a todos ustedes porque ya logramos la meta de 2000 suscriptores antes de terminar el 2022, por lo que me motiva a seguir subiendo estos videos. Quiero trabajar en más proyectos aparte de High School Girl Dash, pero siendo que esta serie fue la que me dio el primer impulso en mi canal, no quiero dejarla ahí varada. Además de lo más importante es que me gusta demasiado seguir este manga, de manera que seguiré subiendo hasta que finalice la obra y yo creo que inclusive más. Por cierto, ya con este video lograré juntar otra hora resumen del manga para aquellos que sean nuevos no tengan que comerse todas las introducciones de cada video como este, y así solamente dejaría lo conducente a la información de cada capítulo. Como siempre, si eres nuevo y ya sigues mi serie de análisis de este manga, te invito a suscribirte al canal. En serio sería una gran ayuda y solo es hacer clic en el botón de suscribirse. Ahora sí, sin más dilación, comencemos con el análisis. Recordemos que nuestros protagonistas viajaron a Shibuya para seguir con el entrenamiento de Koharu y dicho y hecho, tuvieron un enfrentamiento en un pequeño local arcade al que Haruo tenía muchas ganas de visitar. Aquellos oponentes a los que se enfrentó Koharu no fueron más que pasajeros, ya que claramente Koharu tiene mayor nivel en el gaming, ya saben, poderes del protagonismo. No obstante, al salir a la calle nuevamente tras dicho enfrentamiento, pareciera que tendrían una aventura por la ciudad de noche. Por favor, eviten aquellos pensamientos lascivos, pero debo admitir que vaya que habrán diálogos interesantes en este capítulo. Bien, ahora sí, demos continuidad a nuestra velada por la ciudad con nuestros protagonistas. Siendo las 0 horas con 30 minutos de la madrugada, dos estudiantes solos por la noche claramente se nota que no es Latinoamérica, si no nos hubieran navajeado ya al pobre de Haruo. Y no podríamos iniciar este capítulo de forma más increíble que teniendo a Koharu molesta, pero es que hasta siendo puchero se ve tan linda, ¿cómo no enamorarse de ella? Bueno, sigamos. Vemos que la última vez que estuvo Haruo en Shibuya fue aquella vez con Koharu cuando en aquel restaurante Koharu encendió el modo sexo con él, algo que a Koharu le ocasiona vergüenza el recordar como podemos observar. Y vaya risa me llevé al ver que Haruo mencionó lo del restaurante. Qué buenos recuerdos. Lo divertido es que Koharu le dice a Haruo que deje de vivir en el pasado, siendo ella la que más se aferra al pasado. Pero como vemos, ni con el tiempo Haruo entendió la tremenda indirecta de Koharu. Koharu culpa a Haruo de que se gastasen el dinero en las arcade, pero también ella no hizo nada para evitarlo, bien puestota ahí jugando para descargar su ira y echando culpas. Ojito con la toxicidad de la Hidaka, ¿eh? Haruo propone que se vayan caminando, pero hablamos de una distancia de aproximadamente 10 kilómetros, además que es de noche, por lo que es mejor idea dormirse en un metro de Shibuya, o al menos eso creo yo. Caminando por las calles y entre la plática, sale el tema de los Love Hotels, que no hace falta que explique y pareciera que Haruo se hace el tonto porque le recuerda a Koharu que la última vez que fueron a Shibuya, ella propuso ir a uno. Les digo, aquella vez Koharu tenía el modo sexo, pero como recordarán y lo dije en otro video, es porque quería tener la atención de Haruo, no necesariamente es que quiera recurrir a eso, pero era como su última opción. Y es que Dios mío, Koharu le puso todo en bandeja de diamante, ya no en plata, y Haruo no quiso, todo un caballero, ¿eh? Y aunque los aburra con mi frase, pero es que en serio, Dios le da de comer a quien no tiene hambre. Lo divertido del asunto es ver la cara de Koharu avergonzarse a cada rato por el mismo tema. Y ojo, porque enseguida viene una faceta madura de ambos personajes. Por su parte, Koharu le dice directamente a Haruo que es malvado por no detenerse a pensar que ella se sintió herida en aquel entonces, y esos comentarios que anda haciendo de aquella vez es como abrir esa herida. Y por su parte, Haruo comprende que hirió a Koharu. Claro que Haruo no está obligado a corresponder ese amor. Pero me agrada ver cómo estos dos personajes se sinceran por primera vez en una simple plática fuera de los videojuegos. Aunque sea brevemente, según Koharu comenta que ya no existe la Koharu de antes, pero si recordamos la conversación que tuvo ella con Makoto, sabemos que no es así. Puede que ya no se ponga tan intensa como aquella vez que vimos en la segunda temporada del anime, pero sabemos que sigue sintiendo algo por Haruo y parece que no ha cambiado. Me da miedo descubrir en qué momento pasó de ser esta Koharu a la Koharu que conocimos al inicio de la versión Dash, donde parecía estar completamente apagada. Empiezo a creer que sucederá algo realmente cruel para Koharu que le matará toda esperanza. Sé que lo he repetido en mis videos anteriores, pero es que cada vez veo más cerca ese momento que será el punto de inflexión en el desarrollo de Koharu, es decir, el suceso que hará un antes y un después en la vida de nuestro personaje.
Siguiendo con la caminata nocturna, Koharu le pregunta a Haruo si ha pensado qué hará después de la universidad, pero parece ser que ni siquiera Haruo lo sabe. Incluso comenta que muy probablemente lo descubrirá durante sus estudios, pero primero, antes de adelantarse, Haruo no sabe siquiera si logró pasar el examen de ingreso, aunque claro, lo sabremos muy pronto. Por su parte, Koharu cae en la cuenta que esta es la primera vez que ambos tienen una conversación de lo más mundana, como les comenté, sin videojuegos ni drama de por medio, simplemente hablando de cosas de la vida. Que no sé si a muchos les aburre este tipo de situaciones, pero personalmente a mí me encantan porque siento que humaniza más a los personajes de una obra ficticia, por lo que salirse de vez en cuando de la ruta no viene nada mal. Esta es la razón por la cual esperaba con mucha emoción este capítulo. Por lo regular, las charlas nocturnas son interesantes, aunque a veces pueden convertirse en situaciones lascivas. Hablaré de mí para no involucrar a ninguno de ustedes, almas pecadoras. Haruo, poco después, comenta que él tiene sed, que aunque parezca un diálogo nada interesante, la verdad es que oculta lascividad en los pensamientos de Koharu, porque ella también tiene sed y sabe que solo les alcanza para una sola bebida, bebida que tendrían que compartir convirtiéndose en un beso indirecto, algo que hace sonrojar demasiado a Koharu el simple hecho de pensar en ello. Cambiando el tema, al final Koharu le admite que, a pesar de todo, ella se divirtió yendo a los centros arcade e incluso todo el tiempo que pasó con Haruo, a pesar de que ella pensaba que irían a otro sitio, como podrán recordar. Comentario sincero que vemos que sonroja a Koharu. Haruo le comenta lo mismo, que se divirtió, pero ella lo ve en el sentido de que si hubiese estado con Akira, Haruo habría dicho algo así como que se divirtió incluso más. Toda una tóxica Koharu, hasta sus amigos imaginarios derivados de su esquizofrenia piensan lo mismo, que es una chica muy complicada. Koharu comenta que esta caminata nocturna le recuerda cuando perdieron el tren porque Numata Sensei le pidió a Haruo que le comprara una bebida, una escena que recordarán el anime. Pero ambos no lograron regresar al tren nuevamente, y como les comenté que las pláticas nocturnas suelen ser muy interesantes, aquí Koharu le dice a Haruo que como en aquella época le gustaba mucho a él, no paró de estar emocionada en todo el rato. Claro que dicho comentario lo hizo con maña, para saber qué respondía Haruo, pero vaya mujer testaruda que no entiende. Haruo, extrañado y sin ningún sonrojo mostrando la indiferencia, le contesta que a qué venía tal comentario, pero Koharu viene full de combustible y sigue con su estrategia de preguntas, hasta el punto de llegar a la pregunta cúspide de su plan, y preguntarle sobre cómo van las cosas entre él y Akira. Sí señor, maquiavélica la mujer, dando varias estocadas para sacarle información al pobre de Haruo, que ha de estar bien exprimido de tantas preguntas que le hace Koharu, al punto de no saber cómo continuar la plática. Claro, eso hasta que Koharu formuló aquella pregunta sobre él y Akira. No obstante, Haru con cierto titubeo responde que nada, no ha pasado nada entre él y Akira, a lo que después de responder intenta cambiar el tema dejando una enorme duda de qué es lo que está escondiendo Haruo. No solo Koharu tiene la duda, sino yo, incluso ustedes que me escuchan. Pero parece ser que Jorge el Curioso se lastimó a sí mismo con tremendas preguntas. Esto lo podemos notar en la cara de Koharu, ya que vemos que sí tuvo un gran impacto en aquella pregunta. Por cierto, parece que no era broma lo de regresarse caminando a casa de noche, ya que vemos que Haruo comenta que sí han avanzado bastante. No obstante, una vez más Haruo menciona que tiene sed y que deberían usar el poco dinero para comprar algo de beber. Aunque parece ser que Koharu no se animó y ambos usaron el dinero para rezar en un santuario. Al final del capítulo y de esta larga noche nos enteramos que parece que Koharu siente cierto placer al ver a Haru reaccionando cada pensamiento que tiene sobre Akira. Toda una masoquista la mujer, esto definitivamente ya es una tragicomedia en lo personal. Si me lo preguntan, este fue uno de mis capítulos favoritos de la versión Dash, de eso no hay duda, y eso se debe a la intimidad que hubo entre estos dos personajes después de mucho tiempo. Antes de pasar al siguiente capítulo, te invito nuevamente a suscribirte para hacer crecer el canal, y de paso que me regales un like para que este video llegue a más personas que al igual que tú, busquen contenido relacionado a High School Girl. Ahora sí, continuemos con la sorpresa del siguiente capítulo. Bien, pasemos con el capítulo 31, el cual también está lleno de sorpresas. Dicho capítulo inicia con Makoto, la hermana mayor de Akira, en su casa toda baquetona, diciendo que se siente muy decaída por alguna razón que no comprende. Poco después entra Jiya. Sí, tenemos nuevamente al chofer de Akira de vuelta en escena. Jiya le comenta a Makoto que su madre viene de visita desde el extranjero, a lo que Makoto se le prenden todas las alarmas, lo cual me hace suponer que realmente es una mujer estricta en todo sentido, ya que vemos a Makoto que pone a todos los sirvientes de la casa que dejen la casa toda impoluta. Bien déspota la Makoto dando órdenes después de estar quién sabe cuántas horas en aquel sofá en la que vimos en un inicio. Y claro, no podían faltar las secuencias de escena de la madre llegando al aeropuerto. Sé que no son escenas ya que es un manga, y lo correcto es denominarlos como paneles, pero qué va. Mientras yo leo los capítulos todo sucede como una cinta que se reproduce, por lo que son secuencias para mí, punto.
Pero dejando a un lado mi explicación innecesaria, tomémonos un momento para ver el tremendo porte que tiene la madre de Akira. Sinceramente sí me dejo maltratar por la señora, ¿eh? Una vez más de vuelta con Makoto, vemos que la llegada de su madre le ocasiona todo un caos y preocupación en la cabeza, a lo que nuestro querido Jiya dice una verdad, y es que se supone que la visita de una madre debería ser de una gran alegría, pero en vez de eso pareciera que a Makoto solo le entró un tremendo estrés. Si me lo preguntan, empiezo a creer que este manga está tomando más fuerza, y sé que muchos de ustedes piden una tercera temporada de High School Girl, pero la verdad, no se rompan la cabeza. Pueden ver la versión Dash como la tercera temporada que aún no tenemos. Después de todo, con estos capítulos, nos están dando la continuación de lo sucedido después del anime, y no me refiero en el sentido de que sea enseguida, pero con los flashbacks que hemos tenido de Haru y Koharu, nos han dado información de lo que ha ido sucediendo después de la finalización de la historia principal. En verdad espero, como muchos de ustedes, que animen este manga, sería algo increíble tenerlo adaptado a la animación. Pero bueno, volvamos con el capítulo. Al parecer los sirvientes comenzaron a escuchar una risa muy particular que suele hacer la señora Ono. Sí, jóvenes, la señora Ono. Hay que darle a la madre de Akira el magno respeto que se merece. Aquella risa que, según comentan los sirvientes, la suele hacer cuando está de buen humor, por lo que quizás estemos juzgando antes de tiempo al personaje y no sea tan mala como la hacen parecer. Olvídenlo, está loca y necesita escarmiento la señora. Al parecer está muy enfadada. No solo eso, sino que hasta lo admite. Entonces, aquella risa que escuchaban los sirvientes es porque cargaba ella una pequeña grabadora consigo. Ya ven, algo casual. A no ser que sea de alguna referencia de algo que no me acabo de percatar aún. Bueno, el caso es que la señora Ono llegó fúrica debido a que nadie fue a recogerla al aeropuerto, a lo que Jiya y Makoto se disculpan, pero le dicen que fue muy repentino su aviso de que llegaría a Japón. No obstante, lo que me divierte es la forma de ser de la madre, ya que vemos que tiene ciertas similitudes con Makoto. Debo admitir que pensaría que sería reservado un poco más al estilo de Akira, pero veo que me equivoqué. Vemos que al parecer llegaba con aquella grabadora para hacer creer a todos que andaba de buen humor, así que es algo maquiavélica la señora, pero me agrada. Oh, miren, se está volviendo salvaje, como cuando Koharu lanza sus patadas voladoras. La diferencia es que parece ser que a la señora ya le llegó la asiática y terminó en el suelo toda dolorida. Koharu aún aguanta, pero de tanta patada voladora podrá terminar igual. Debo admitir que la llegada de este nuevo personaje a la serie me emociona. Sin duda pienso que el autor nos trae emocionantes avances en la obra, posiblemente con la llegada tengamos más información de Akira. Aquí descubrimos que la madre ha estado viviendo en la ciudad de Los Ángeles, California, lo cual me deja con bastantes preguntas, ya que si hacemos un repaso a nuestra memoria oxidada, recordemos que tuvimos un panel de Akira en motocicleta con un señalamiento de la ruta 66 de fondo, el cual se los estoy poniendo en pantalla. Dicha ruta no se encuentra en el estado de California, por lo que podemos dar por sentado que Akira se da sus buenos paseos por el país. Quizás para mantener la cordura va en busca de centros arcade en otras ciudades, pero quién sabe. La madre de Makoto bromea al decirle a su hija que quizás y piensa instalarse nuevamente en Japón, algo que a Makoto no le hace ninguna gracia, como podemos ver, por lo que acto seguido comenta a la madre que no piensa hacerlo, porque no quiere dejar a su otra hija sola en el extranjero. De manera que parece confirmarse que Akira está viviendo en Los Ángeles junto a su madre, por lo que estudia en dicha ciudad. Así que ahora me trae más dudas aquel panel que les mostré en el que se ve que está en la ruta 66. ¿Se dirigió a algún lugar en específico? ¿Fue a dar un sencillo paseo en moto? ¿O simplemente fue una imagen aleatoria dentro de los recuerdos de Koharu imaginando de aquella manera a Akira? ¿Ustedes qué opinan? Déjenme en la caja de comentarios cuáles son sus teorías conspirativas. Vemos que Makoto le reprocha a su madre diciéndole que la culpable de que Akira se sienta sola es debido a su propia madre. Comentario que tampoco le agrada escuchar del todo por parte de su hija. Definitivamente el temperamento de Makoto lo sacó de su madre. Me agrada cómo Makoto, sin titubeos ni temor, le dice las cosas claras a su madre, a pesar de que parecía toda alertada por su llegada al inicio de este capítulo. Aquí me pareció muy divertido cómo la madre le comenta a Makoto que ella sabía sobre que su hija quería declarársele a un profesor de escuela. Claro que Makoto explota de la vergüenza y le pregunta él cómo es que sabía eso si no estaba viviendo en la misma ciudad, a lo que de forma siniestra le comenta a su madre que tiene toda una red que le provee de información. Realmente la señora Ono es una mujer que hasta miedo da. Por lo que posiblemente esto me lleva a deducir que la razón por la cual mandó a su hija al extranjero, es decir, a Akira, es porque supo de la relación que tenía con Haruo, por lo cual esa fue su forma de separar a Akira de Haruo. Pero bueno, esa es una especulación ya que tengo mis dudas, y esto debido a algo que sigue en este capítulo más adelante. Pero antes de continuar, quiero abrir unos enormes paréntesis aquí. De una vez les comento, yo jamás leí la obra principal de High School Girl. Únicamente vi el anime, y de allí, en busca de información y al igual que ustedes de querer saber qué seguía en la historia, es que llegué a conocer la versión Dash.
la cual en ese entonces apenas estaba publicándose sus primeros capítulos, por lo que no sé si en el manga salió más información de la que se plasmó en el anime. Bueno, solo quería aclarar esto, cierro estos enormes paréntesis. Ahora sí, retomando mi teoría retorcida, es que aquí viene el porqué de la aparición de la madre de Akira en este capítulo, y es que menciona que regresó a Japón para conocer a Haruo. Ella sabe que Akira se enamoró de un chico, pero pareciera que no sabe mucho al respecto, esto debido a que mencionó que tiene curiosidad de conocer a la persona que logró enamorar a su hija, que según ella describe como alguien complicada, y con una cara lasciva dice las palabras que según ella cree que un caballero así podría satisfacer su curiosidad. Ok, no es que fuera lascivo, pero así lo leí la primera vez, así que aprovechemos el bug y podemos decir que cuanto más arrugada la pasa, es más dulce la fruta. Mi teoría con esto es que se percató la madre de lo que había entre Haruo y Akira, y para evitar que ella se distraiga en sus estudios, optó de forma drástica en cambiarla a una escuela que les fuera imposible verse nuevamente a estos dos. Eso hasta comprobar cómo era este chico, es decir, Haruo. Pero bueno, quién sabe. Damos un pequeño salto en el tiempo hacia adelante, específicamente al día en el que se publicaron los resultados de los exámenes de ingreso a la universidad. Aquí vemos que Koharu se emociona ya que menciona que fue aceptada en la universidad. Oh, pero qué hermoso panel tenemos de Koharu sin duda alguna. Makoto por su lado la felicita, pero por otra parte se pregunta cómo le fue a Haruo en su examen. Claro, con otro tipo de palabras. Haruo por su parte comenta que siente náuseas, como la vez que tuvo que aplicar su examen para la preparatoria. Pero no es el único, ya que vemos que Makoto también siente esa ansiedad. Y esto se nos explica rápido porque parece ser que Makoto responde por Haruo, ya que siempre alentó a su hermana Kira con Haruo, pero la madre le advierte que tiene que ser buen partido para ella, porque de ser lo contrario le hará que Makoto se case con un chico de Los Ángeles el cual es un motociclista sin futuro. No sé por qué pienso que lo hace con la intención de hacerle miserable la vida a su propia hija. Bien maquiavélica la señora como podemos ver, arreglando estos encuentros forzados. Por eso Makoto siente náuseas igual que Haruo, ya que ahora siente la carga de que Haruo le vaya bien y demuestre que es digno para que su madre acepte el romance entre Akira y él. O si no, a ella le tocará relacionarse con aquel chico que menciona a su madre, aquel motociclista que vive en Los Ángeles. Por cierto, aquel chico que menciona a la madre se llama Jack Tanner, el cual es un personaje de Art of Fighting. Así que, o es canon el personaje, o está igual de esquizofrénica que los personajes de este manga. Como sea, es muy divertido ver cómo mezclan a los personajes de los videojuegos en la historia. Así que aquí volvemos con el estrés y la presión por ver si Haruo pasó. El número que se le fue asignado a Haruo es el 1942, mismo que tuvo cuando presentó el examen e ingresó a la preparatoria, que recordemos que no le fue nada bien, por lo que comenzó a sentir que el número era de mala suerte. Pero qué va, esto puede tener un buen guionazo para el gran desarrollo de nuestro querido Haruo. Oh mierda, olvídenlo. También reprobó en su examen de ingreso a la universidad. Pobre Haruo. Por su parte se le desató el demonio a Makoto, como siempre no pueden faltar las mordidas craneales y todo el maltrato que recibe Haruo a diario. Vemos a Koharu desanimada al enterarse que su amado Haruo no logró ingresar a la universidad. Por otra parte, Haruo está como si nada, como si ya lo hubiese visto venir. Aquí Makoto es la única que reacciona con ira, porque parece que le tocará casarse con el biker sacado del Art of Fighting. Al final Haruo admite que se distrajo jugando el Front Mission 2. Aquí lo que siento feo es ver a Koharu con esa cara, toda deprimida por el resultado de Haruo. Como parte final del capítulo, tenemos un enfoque a la madre de Akira, nuevamente intrigada y con ganas de conocer a Haruo, por lo que confirmo que no sabe absolutamente nada de él, así que posiblemente sea muy interesante el cómo se desarrollan las cosas. En fin, es una lástima que Haruo no haya podido ingresar a la universidad, ya que creo que esto es lo único que me hace sentir mal al leer este capítulo. Pero pienso que lo suyo no son los estudios, seguro encontrará algo en la vida que le apasione y le guste tanto como para darle de comer. Porque como vimos, a pesar de que Koharu haya terminado sus estudios, pareciera que no le gustaba del todo su vida como maestra de escuela. Si me lo preguntan, estos dos capítulos me parecieron una maravilla de lectura. Disfruté tanto leer ambos, incluso con tantos diálogos divertidos que hubieron. Definitivamente, una carta de amor a la obra original. El manga se está volviendo épico, no sé si ustedes lo están notando, y siento lástima por todos aquellos que abandonaron la obra, porque la verdad, están increíbles estos capítulos, me hacen desear cada vez más que salgan los siguientes lo más pronto posible. Déjenme en los comentarios qué opinan de la obra, así como estos dos capítulos que salieron juntos en un parpadeo. La verdad pienso que estamos en un punto demasiado alto en la obra, y que no sé más que comenzar la emoción. Como siempre, los invito a suscribirse al canal, a dejar su like si les gustó el video, y a comentar para desahogar todas sus emociones o quejas. Todo comentario es bienvenido, siempre y cuando sea respetuoso. Sin nada más que añadir, yo soy Richter y nos vemos en el próximo capítulo.